Buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Bueno, primeramente quisiera agradecer a Dios por tenernos hoy un día más junto con toda su familia. ¿Sí, chicos? Bueno, también saludar a sus papitos, a sus mamitas. Espero que se encuentren también muy bien en compañía de toda su familia. ¿Sí, chicos? Ahora, antes de empezar la clase, vamos a cantar una linda canción. ¿Sí? ¿Me acompañan? Muy bien. Ya, se ponen de pie para poder empezar. ¿Sí? Empezamos. Un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado con un poco de aceite y un poco de sal. ¿Te la comes tú? Y sales a bailar, te la comes tú y sales a bailar. Muy bien. Otra vez, sí, pero ahora más rapidito, ¿ya? Un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado con un poco de aceite y un poco de sal. Te la comes tú y sales a bailar, te la comes tú. Y sales a bailar. Muy bien, chicos. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Hoy lunes, que es los días de la semana. Sí, chicos, los días de la semana. El día de hoy vamos a trabajar. Y ustedes se preguntarán, mis, ¿qué son los días de la semana? Son... Por ejemplo, yo empiezo en la primera semana con el día lunes. Lunes, ¿no? El que es el primer día de la semana. Les comento. Un día pasa 24 horas que la Tierra gira, ¿no? Y se termina, ¿no? Y ya terminó el día lunes. Luego, empezamos con el día martes. Igual, la Tierra gira 24 horas y se terminó el día martes. Y empezamos con otro día más. Y sería el día miércoles, ¿verdad? Así va girando la Tierra y terminamos con el día siguiente, que es jueves, ¿no? Que es el cuarto día. Y el quinto día es el día viernes. El sexto día es el día sábado. Y el último día es el domingo. Sí, chicos. Vamos a contar, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cuántos días tenemos a la semana? Siete días. Muy bien. Ahora vamos a cantar una canción de los días de la semana para que ustedes se puedan grabar. ¿Sí? Muy bien. Empezamos. Y empezamos con el día lunes. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Que es un bailarín que nunca traba, porque es un bailarín. Muy bien, otra vez. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Que es un bailarín que nunca traba, porque es un bailarín. Muy bien, chicos, entonces tenemos, ¿cuántos días a la semana tenemos? Siete días. Muy bien. Ahora, en la tareita
vamos a trabajar a mi amiga la oruguita, ¿sí? Voy a colorear la carita de color anaranjado, ¿ya? Y en su cuerpito están los días de la semana. Aquí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Voy a pintar con los colores que a ustedes les guste, ¿sí? Por ejemplo, el lunes le pinto azul, rojo, o sea, en los colores que ustedes deseen, ¿sí, chicos? Y en la siguiente hojita de tareita, estas hojitas ya están pegadas en su cuaderno, ¿ya? Vamos a trabajar los días de la semana igual. Pero en esta oportunidad voy a delinear lunes, voy a delinear martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.